Together the Book Launch. Professor Germán Carrera Damas Volume, Romulo Ventajigur, His Historical Personality and the Genesis of Modern Democracy in Venezuela. Professor Carrera Damas was a Bacardi eminent scholar at the center. We were very lucky to have an informal talk by him last Friday, and it's a pleasure to have him here with us. Elizabeth Lowe translated this book. We are honored to have past president of the University of Florida, John Lombardi, with us, and I want to thank him for his support in making this event possible. I also want to recognize the Kidlack Family Foundation, Romy Gutierrez from the University of Florida Press, and Andrea Dada, Krista Macri, and Sania from the center. How we're going to do the event is first, Romy Gutierrez will talk, Elizabeth Lowe will follow, then Professor Lombardi, and finally, Professor Carrera Dada. Our speaker will choose the language in which they feel most comfortable, but I wanted to do this presentation in English. Pass the floor to Romy Gutierrez. Hola, buenas tardes. Es mi distinto placer estar aquí con ustedes. Soy Romy Gutierrez, la directora de University Press of Florida. Ha sido un honor publicar la traducción al inglés de este libro tan profundamente importante a la historia de Venezuela y Latinoamérica, y poder traer a los Estados Unidos y audiencias en inglés la obra de Dr. Carrera Damas, uno de los historiadores más importantes de nuestra era. Good afternoon, I'm Romy Gutierrez, Director of University Press of Florida. It's been an honor to publish the English translation of Rómulo Betancourt, a book of profound importance to the history of Venezuela and Latin America, and to be able to bring to the US and English-speaking audiences the work of Dr. Carrera Damas, one of the most important historians of our time. Many thanks to Dr. Elizabeth Lowe for masterful translation and Stephanie Hunter, the press's editor in Latin American Studies. Publication of Rómulo Betancourt was made possible by a generous donation from the Kislak Family Foundation and the tireless efforts of Dr. John Lombardi, who during his tenure as president of UF was also instrumental in making the University Press of Florida what it is today, one of the largest university presses in the South and an award-winning publisher in Latin American and Caribbean studies, among other subjects. Thank you very much. Thank you. Elizabeth Lowe is professor of translation studies at NYU University. She has translated major works by Brazilian, Lusophone, and Spanish language authors, including Euclides da Cunha, Machado de Assis, Clarice Lispector, Antonio López Antunes, Demetrio Aguilera Malta, and Federico García Lorca. She received a National Endowment for the Art Literary Translation Grant in 2020-21. And a Fulbright Scholar Award for Research and Teaching in Brazil on the topic of digital literature in 2022-2023. She served as Associate Director of the US Center for Latin American Studies from 2000 to 2008. Thank you, Liz. Gracias, Carlos. Thank you. I'll give my remarks first in Spanish and then summarize them in English. Es un placer estar aquí con ustedes y especialmente de poder compartir esta mesa con mis co-creadores, el autor Dr. Germán Carrera Damas y profesor John Lombardi, para lanzar la traducción al inglés de nuestro libro, cuyo título original fue Rómulo Histórico, pero fue necesario cambiar el título para explicar el sentido del adjetivo histórico para el nuevo público lector. La tarea del traductor es compleja y generalmente mal entendida por el público general. Antes de todo, el traductor es el lector más cuidadoso del texto. Tuve en este proceso la ayuda y la consulta de Dr. John Lombardi, quien aportó perspectivas valiosas sobre la interpretación del texto, dada su especialización en la historia de Venezuela y su relación personal con el autor. Leer con atención es el primer paso en cualquier trabajo de traducción. Y el segundo es escribir un nuevo texto que tendrá una vida independiente del original, que sea relevante al lector de una manera que capte no solamente el sentido y la intención, sino el estilo y el carácter del original. En este sentido, este proyecto constituyó una labor ardua.
El estilo de los escritos del doctor Germán Carrera Damas es compleja, erudita y sumamente literaria. Esta obra no es una mera biografía, es un ensayo interpretativo. Acompañar su proceso intelectual es equivalente a seguir senderos sinuosos en un paisaje de topografía variada. Carrera Damas escribe y habla con una voz distintamente literaria, produciendo un texto elegante que lanza desafíos al lector, con una sintaxis que requiere una concentración total. Hay alusiones a la historia antigua, el uso de palabras de origen latino y griega, y frecuentes referencias literarias. Hay alusiones a la historia antigua, perdón, la mirada del autor es multidisciplinaria, abrangiendo, además de la historia, disciplinas como economía, ciencias políticas, filosofía y sociología. Aunque la organización del libro sea lineal, el proceso intelectual es muy personal e interlinear en la manera de navegar el tiempo y el espacio. Supe desde el comienzo que traducir este libro presentaría un desafío enorme. Tuve que hacer decisiones sobre cómo abordar la obra, que tiene gran prestigio en su lengua original y que está en su tercera edición. No quise domesticar el texto tanto que el estilo del autor se apagara. Quise capturar lo que el lingüista Gerardo Vázquez Ayora, en su magnífico libro sobre la estilística de la lengua española, Introducción a la Traductología, llama el genio de la lengua. Así fue imperativo retener algo de la sintaxis original, así como la lexicología y el registro, mientras que alisaba el lenguaje para conformar al uso correcto del inglés. Traté también de mantener la relación conversacional con el lector que es presente en el original, una característica retórica heredada de las grandes obras literarias del siglo XIX. Esta voz autoral tiene su función en el texto, de persuadir al lector de compartir la pasión que el autor tiene para su tema y de engajarlo en una conversación sobre un asunto de urgencia hemisférica, la democracia en América Latina y por extensión en el mundo, una democracia que está en peligro en todas partes. Textos científicos y académicos son entre los más difíciles de traducir. El lenguaje académico es más semejante a lo de la literatura o la filosofía en su dependencia en fenómenos lingüísticos y históricos localizados. El avance del saber en todas las disciplinas sería muy empobrecido si no pudiéramos leer los libros de estudiosos de otras regiones mundiales. La traducción de textos académicos representa una transferencia de poderes, poderes de expresión, de imaginación y de organización social. Desafortunadamente, hay relativamente muy pocos estudios académicos escritos por estudiosos de América Latina en inglés. Se ha dicho que la traducción es un arte imposible, pero mismo así, es una de las maneras más efectivas que tenemos de difundir el conocimiento y de facilitar la comunicación entre naciones y pueblos. Agradezco profundamente esta oportunidad de hacer una pequeña contribución a este proceso del cambio de ideas y del saber. Igualmente importante fue la experiencia de compartir un espacio intelectual con Germán Carrera Damas y John Lombardi durante estos 3 años de elaboración de la traducción. Agradezco a Stephanie Hunter de la University Press of Florida y de todo el equipo editorial de la prensa por su apoyo y entusiasmo para este proyecto. Gracias al director profesor Carlos de la Torre y a los funcionarios del Centro de Estudios Latinoamericanos por todo lo que hicieron para hacer de este evento un acto muy especial.
So in short words, the task of the translator is very complex, and this wonderful work of Venezuelan history, which is really something I call an interpretive essay rather than a biography, presented its share of translations for the translator, of challenges to the translator. Among them, its elegant literary style, the vocabulary that has many Greek and Latin roots, the multidisciplinary perspectives of the author. So in a sense, because the translator is the closest reader of the text, it required an extremely close attention to the details of the narrative. And it was in a way like following a twisting path through a very varied topography. To follow the logic and the internal logic of the text. The biggest challenge was to not to smooth out the language, to retain something of the spirit of the text, its inner coherence, and its fluidity and elegance. So there's a temptation always to simplify things, to domesticate them, to make them easy to understand. And so that was the real tension during the translation process, to retain something of that complexity and elegance and idiosyncratic manner of expression, because Professor Carrera Damas has a very particular way of writing and expressing his thoughts, which are complex and associative. He's not a linear thinker. He's a lateral thinker, and he brings in an incredible number of allusions and references from many different disciplines. So that was really the biggest challenge. And I would just say in conclusion that translating academic texts is probably among the most difficult tasks of the translator, and there aren't, unfortunately, there are not very many academic texts translated into English if you look at the big picture. So translating academic material is really a transfer of powers, powers of expression, imagination, and social organization. And so it's a very important contribution to world knowledge to support the translation of academic texts, and I'm very appreciative that the University Press of Florida has done so, and also thank Professor Lombardi for his efforts to support the whole process of translation and the publication of the book. So they say that translation is an impossible art, but even so, it's one of the most effective ways of transmitting knowledge and facilitating communication between nations and peoples. And I thank the Center for Latin American Studies and Carlos de la Torre and his staff for their generous hosting of this event, to Stephanie for her enthusiasm and support for this project and holding my hand through the whole process. And also to our author, I'm delighted to finally meet after this 3-year process of bringing the book into English. So thank you very much. Thank you, Elizabeth. John Lombardi is currently professor of history, associate director of libraries, and director of the Center of Measuring University Performance at the University of Massachusetts Amherst and at the University of Florida. He has served as president of the Louisiana State University System, chancellor of the University of Massachusetts Amherst, and president of the University of Florida. A historian of Latin America with a special interest in Venezuela, he has published several books on Venezuelan history. His first volume is entitled The Decline and Abolition of Negro Slavery in Venezuela, 1820-1854. His book, Venezuela, The Search for Order, The Dream of Progress, published in Oxford, is a classic that was translated to Spanish a few years later. His most recent book is How Universities Work. He currently serves on the board of the Kislak Family Foundation. Thank you, Professor Lombardi.
Well, I was going to speak in Spanish, but I don't think so. Because, you know, I got Sherman over here, and we've been engaged in a conversation since about 1965. So if you want to put a frame of reference around our relationship, it's been 1 or 2 years we have been together. And in that time, I'm not sure I have ever completely captured everything he says. It's been a challenge, but I'm getting better. But I wouldn't say that I am 100% capable of disentangling Germán's beautiful, both spoken and written work. And so this book was a great experiment in which I had an expert do it for me, Elizabeth, you know, going through it. And then I was supposed to be able to see whether or not it matched what I thought Germán was saying. And I'm not entirely sure that we succeeded, but we came pretty damn close. And the result, I think, is an excellent example of Germán's unusual approach to history. Germán is one of those strange people who really believes that ideas matter. He's a man who thinks that ideas are much more important than the economic business of the world. And he thinks that the economic business of the world, the material conditions under which we live, ought to adjust themselves appropriately to the ideas that matter to humans and to human nature. And Germán and I have some difference of opinion on this subject. He calls me pragmatic, which in Germán's language is not a compliment. But nonetheless, it has been a basis of a long-standing conversation in which Germán waxes eloquent and brilliant about the state of the world. And I say, yeah, but nobody's paying. And so consequently, we have had some interesting and fascinating conversations over the years. This book is an extraordinary effort to try and understand one of the most important and significant democratic leaders of our era. And so nobody could have imagined this would have turned out so well, because it's not a biography, although many of our readers who looked at it thought it was a biography and told us it wasn't any good as a biography. And so we wrote back and said, no, you dummy, it's not a biography. It's an essay. And it's an essay trying to understand a thought process that has translated itself into profound, real, political, social, economic, and structural consequences for Venezuela and inspiration for many other countries and leaders of the world. And to capture that process by which these ideas emerged from Ramiro Betancourt's history and from his activities and show how they connected to the intellectual currents of the time, the political context of the world at the time, has been an extraordinary effort that is remarkably successful. And even I, who am not into this, intellectual stuff very much, even I found myself in total admiration of the process, which is what gave me the enthusiasm to try and support this project in every possible way. Now, Germán has a bibliography that you can't possibly get through. Fortunately, I've been reading his things since 1965, right? So as they come out, I have to read them. And I keep coming out, I have to read them. But if you tried to start today and read back to 1965, you'd never get there, because there's so many books, so many essays, and so many dramatic insights into the nature both of Venezuelan history, but more importantly, of Latin American history, and finally, in the structure of the North Atlantic economic and political and intellectual process. And each of his books, while it starts out, you think you're going to read some kind of ordinary history. In the end, it doesn't end up that way. In the end, it ends up a remarkable essay of ideas and influences that cross boundaries and oceans and continents and provides us all with an understanding that we could never have gotten on our own. And so it's with great pleasure that I'm here to see this book find its way into English, and we hope that a few English speakers will read it and understand it and learn something that they clearly don't know. And so we're looking forward to its impact. And I thank Germán for putting up with me all these years. And I thank his family for being part of my family.
And so we are very indebted to all of you for this participation and activity. Muy bien, muy bien. Thank you, Professor Lombardi. So let me introduce our author, Germán Carrera Dama, is a Venezuelan historian, a university professor, and retired ambassador. He was an ambassador of Venezuela in Mexico, Switzerland, Colombia, and the Czech Republic. He's the former director of the Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. He was the Simón Bolívar Chair at Cambridge and at Cologne, Germany. He was a Bacardi Family Eminent Scholar at the Center for Latin American Studies. He was a fellow at the Wilson Center in Washington, D.C., and a member of the International Scientific Committee that prepared the second edition of the History of the Scientific and Cultural Development of Humanity. As Professor Lombardi was saying, he's an extremely prolific author. He's the author of over 60 important works on Venezuela historiography, such as El Culto a Bolívar in 1969, Una Nación Llamada Venezuela in 1980, and his book on Rómulo Betancourt that we are presenting today. Thank you. Muchas gracias, Professor. Para mí ha sido sumamente placentero escuchar a mis estimados colegas, particularmente a usted. Gracias. Y espero que me perdone por lo haber hecho sufrido tanto. En realidad, el problema es muy sencillo para mí. No puedo explicarlo en inglés, es imposible. Voy a desatender el consejo que me dio una vez un distinguido profesor, el rector de la Universidad de las Naciones Unidas, Mushakoji. Se hizo una reunión en Yokohama para tratar sobre el papel de la historia en la conformación de las ideologías del tercer mundo. Y justamente yo hice un trabajito de esto que interesó. Me invitaron y al llegar allá me encontré con que me habían hecho el honor de designarme como orador de apertura. Y yo les digo, mire, ¿y qué porcentaje de personas de las que asisten cree usted que entenderán mi español y el español? Digo, bueno, aproximadamente un 3%. Digo, ah, entonces, y tendría yo que castigarlos con mi inglés. Pero me temo que no van a entender mucho. Y me dicen, mire, la misma dificultad que usted tendría para decirlo en inglés, la tendrían ellos para entenderlo en español. Entonces lo que es igual no es trampa. Hable en español y aquel que pueda entender, beneficio para él. Y quien no entienda, mejor todavía para él, podrá descansar. Ese consejo me valió mucho y lo utilicé. En realidad, tengo un gran respeto por los idiomas. Yo estudio el inglés, lo he leído y lo estudio normalmente. Es más, me ufano de decir que yo puedo el inglés, puedo leer el inglés hasta el siglo XVIII. Pero fundamentalmente del siglo XIX, porque me tocó trabajar y traducir la correspondencia diplomática mexicana en función de la intervención en México, y allí hay una buena cantidad de documentos en inglés, en francés por supuesto, pero sobre todo en inglés, porque había una relación difícil con los Estados Unidos entonces. De tal manera que yo me puedo considerar un lector en inglés y por eso a usted la felicito o no sé si la compadezco, porque el mismo problema que usted tuvo conmigo sencillamente tendrían ustedes si yo les hablara en inglés. Repito, el consejo del rector fue, usted habla como pueda y ellos le entenderán como puedan. Entonces, quedan igual. No, yo voy a ser breve.
pero voy a hablar en español porque mi inglés, aunque como digo, lo entiendo, lo leo sin problema, lo hablo muy mal porque tengo muy pocas ocasiones de hablar en inglés. Me siento mejor con el francés, pero quizá tampoco ustedes se sentirían muy a gusto con el francés. Distinguidos y apreciados colegas y amigos, acentúan ustedes con su participación la significación de este acto de reconocimiento a la iniciativa de la Fundación Rómulo Betancourt al patrocinar la elaboración de la obra que hoy presentamos, traducida al inglés y editada por honrosa decisión de esta universidad. Soy muy sensible a esto. Yo había estado ya en esta universidad gracias al patrocinio del profesor Pascuali, perdón, el patrocinio ideal del profesor Lombardi, es que hay otro amigo, Pascuali, de la Universidad de Roma, y no sé por qué se metió. A veces pasa eso con los no invitados. Bueno, Lombardi me trajo aquí, así mismo, y me trajo para un seminario de graduados que resultó ser para mí una experiencia tan valiosa, que todavía hoy estoy beneficiándome de ella y sacando provecho de ella. Tomando las cosas en serio, yo escribí un librito para el seminario. Ese librito se titula, pura y simplemente, El bolivarianismo, el militarismo bolivarianismo, una ideología de reemplazo. El militarismo bolivarianista, una ideología de reemplazo. Y lo puse en manos de los muchachos, generalmente todos leían, igual que yo, leían el español, pero lo hablaban con dificultad. Trabajamos con gran provecho. El producto de aquello fue una visión de toda América Latina, de los procesos en los cuales la historia ha sido utilizada para poner a los países en el trance de sobrevivir feroces regímenes que van desde lo simplemente opresivo a lo sanguinario. Y aquel librito, que lo escribí aquí mismo, luego lo afiné un poco con las cosas que recibí en el seminario, cosas importantes, y ya ha sido publicado 2 o 3 veces en Venezuela con el mismo objetivo. ¿Qué sucedía con este esfuerzo? Yo comprendía que no era fácil establecer una comunicación, a menos que se tratara un lenguaje de una calidad tal que permitiera exactitud, precisión y al mismo tiempo accesibilidad, y que no fuese tortura para una traductora. Desgraciadamente, lo confieso, no avergonzado, tampoco con jactancia. Yo no escribo para explicar. Yo escribo para comprender. Esto suena un poco raro. No es que desdeña al lector, no. Es que me avergonzaría transmitirle una idea defectuosa. Y entonces, para poder tener la tranquilidad de lo hecho, yo recurro a mi conocimiento del idioma, pero consulto y busco para captar exactamente el sentido de lo que se quiere decir. Usted hizo una verdadera obra maestra con esa traducción y yo le estoy muy agradecido. Yo tuve ocasión de hojear el texto en varias cosas
Y creo que usted captó justamente eso, el sentido de las cosas. Bueno, pero ahora vamos a lo que realmente es importante. Esto es una digresión atendiendo a las circunstancias de lo dicho. Ustedes acentúan con su participación la significación de este acto de reconocimiento a la iniciativa de la Fundación Rómulo Betancourt al patrocinar la elaboración de la obra que hoy presentamos, traducida al inglés y editada por honrosa decisión de esta universidad. Debo advertir que lamento no poder presentarles hoy, por problemas de comunicación, un ejemplar que me han enviado de la tercera edición de la obra. La obra ha despertado interés. Tiene un año y medio publicado y ya se han publicado 3 ediciones. El haber sido favorecido con estas decisiones como autor de la obra que inicialmente intitulé Rómulo Histórico, que ha sido acertadamente rebautizada por sus traductores y editores, representó para mí encarar el gran reto de pretender encerrar en un espacio razonable una versión cuyo borrador era excesivamente extenso. Y me parecía todavía mezquina la valoración de la personalidad histórica de Rómulo Betancourt, manifiesta en todo su alcance. Para mí, Rómulo Betancourt no fue un objeto de estudio. No. Fue mucho más que eso. Fue la llave que no solo me abrió la puerta de lo que era mi propia sociedad, de lo que era mi propio país, sino lo que es más, me planteó el compromiso con lo que sería mi profesión. Yo soy un historiador de historia específicamente centrado en la historia de América Latina, pero sobre todo en Venezuela. Ahora bien, por una serie de consideraciones que no voy a tener caso, como he sido lo que llaman ellos consultor de UNESCO, he tenido que trabajar en un nivel muy amplio. Por ejemplo, yo fui miembro del Comité Científico Internacional, aproximadamente 250 historiadores, que preparamos la segunda versión de la historia del desarrollo científico y cultural de la humanidad. Es una obra en 16 volúmenes que sencillamente ha marcado un hito, digamos, en la historia de la UNESCO. Pero al mismo tiempo me designaron director del volumen sexto, que trata del siglo XIX. Es decir, me dieron el gusto. Para un historiador que ha trabajado en lo fundamental, historia de Venezuela, historia de América, que de pronto lo pongan a coordinar el volumen sexto de una historia del desarrollo científico y cultural de la humanidad, con todas sus letras, de la humanidad, centrado fundamentalmente en el siglo XIX, el más europeo de los siglos, aquello era un reto que, les confieso, me hizo temer. Tomó un gran esfuerzo. Pero para mí fue revelador de algo importante. Lo algo importante es que, en definitiva, el tiempo histórico se evade del tiempo cronológico y vive en un nivel especial. Es decir,
aquel que tiene que ver con las aspiraciones, con los esfuerzos, con los fracasos, con las decepciones, justamente, de la humanidad. Es una historia vista así, que está en y con quienes la hacen o la padecen. Bueno, eso es lo que yo intenté hacer con el caso de Rómulo Betancourt. Y lo que usted vio como dificultad viene del hecho de que un día recibo yo una carta de Rómulo Betancourt con quien no tenía ninguna correlación. Y en la carta, sencillamente, Rómulo Betancourt me dice: profesor, estoy escribiendo mis memorias. Y leyendo y haciendo y demás, he recordado unos viejos textos del marxismo que yo leí en mi juventud y que creo que versan sobre el papel del individuo en la historia. Es el papel del individuo en la historia. Me ha dicho alguien que usted podría ayudarme a localizar esos textos. Cuando yo recibo esa carta de una persona con quien yo no había tenido ningún contacto, me dije a mí mismo: caramba, esto es un privilegio para mí que debo entender. ¿Cómo es posible que un hombre que ha hecho 40 años de historia, él, al frente de un país, etcétera, a la hora de rendir cuenta de su actuación, pareciera poner en duda si él es un hombre histórico? Es decir, aquello parecía una incongruencia. Cuando cualquier actorcillo cree que nace para la historia. Y yo me dediqué a averiguar qué era lo que él había leído y estas cosas. Y le mandé las cosas y las vio y todo lo demás. De ahí nació mi interés en Betancourt. Pero en la práctica, la cosa fue todavía más interesante. El partido que él fundó, Acción Democrática, fue legalizado y se hizo un primer meeting en un circo de toros de Caracas. Eso fue exactamente el 17 de octubre de 1945. Y yo fui al meeting. En aquel momento yo tenía 15 años y estaba ya interesado en estas cosas. Y en el momento que entra Betancourt a hablar, curiosamente dice algo que a mí me marcó. Nosotros no queremos ser parte de un gobierno. Nosotros no queremos que alguno de nosotros sea ministro. Nosotros queremos el poder para cambiar a Venezuela. Decir eso ante una multitud como de, no sé, más de 5 o 6 mil personas, un político se exponía a toda clase de ironía, como efectivamente así sucedió en la prensa. El Salvador, el Cristo, etcétera, etcétera. Pero yo no sé por qué sentí que efectivamente aquel hombre quería cambiar a Venezuela. Y desde ese momento lo seguí con verdadero interés. Y efectivamente, eso me condujo un día a que la Fundación Rómulo Betancourt me preguntara si yo aceptaba escribir un libro sobre Rómulo Betancourt. Yo había escrito ya varias cositas, varios ensayos. Y acepté. Y me metí a vivir a Rómulo Betancourt. Y les puedo decir a ustedes con emoción de autor que para mí fue como seguir un curso intensivo de historia en el trance más difícil que se ha vivido en América Latina. Es decir, cómo correlacionar un espacio físico, un estado, con quienes lo habitan, una nación. Y cómo hacer de la nación el principio fundamental para el funcionamiento
del conjunto, es decir, el verdadero demócrata. Lo comencé a entender con su actuación. Y que aquel hombre me escribiera pidiéndome estudiar el papel del individuo en la historia, me pareció algo tan extraordinario que sencillamente le respondí con ese libro. Porque me puso a estudiar a mí para lograr entender qué había pasado, cómo era eso. Bueno, el asunto fue mucho más sencillo y al mismo tiempo más difícil. Sencillo porque era directo y difícil porque se trataba de interpretar la correlación entre los méritos, las aptitudes, los recursos y los objetivos, todo en un pueblo. Debo decirle, por cierto, que en definitiva aquello significó para mí una suerte de estudio intensivo de la historia de Venezuela, no de un periodo, sino de toda la historia de Venezuela, porque todo eso está reflejado allí. Bueno, ¿qué pasó? Terminada la obra, se llamó, yo le puse sencillamente Rómulo Torres, es decir, estaba resolviendo, respondiendo su carta. Pero hubo un alma salvadora aquí presente que entendió que lo que para mí encerraba todo el sentido de la obra era una falsa pretensión mía que hiciese lo mismo para cualquier lector. Entonces, ellos rebautizaron la obra y al rebautizarla la hicieron accesible para un público que no estuviese habituado al manejo del español y menos aún de la historia de Venezuela. Es decir, me salvó de esa enfermedad que padecemos muchos latinoamericanos, del localismo. Y rebautizaron la obra con el título que ustedes ven. Y cuando yo lo recibí, me sentí realmente gratificado. Así que hago constar mi agradecimiento por haber rebautizado la obra y dado ese mayor alcance. Ahora, procurando no extenderme más, les quiero decir lo siguiente. Construir una democracia en América Latina es uno de los problemas que quizás solo es comparable en complejidad con el que han vivido, lo sé por el caso de la historia del desarrollo científico y cultural de la humanidad, colegas del sudeste asiático. Y quizás ellos todavía con mayor intensidad, por cuanto median poderosas corrientes religiosas y religiosos sociales que condicionan ese enfoque. Pero volviendo a América Latina y concretamente a Venezuela, el solo esfuerzo de pensar el desarrollo de nuestra sociedad, emancipando ese esfuerzo de los prejuicios y de las tentaciones, requiere, yo diría, una, no digo lucidez, un empeño lo suficientemente fuerte. Mire, para terminar, el cuadro que le he presentado con dificultades sufrió un fuerte impacto que ustedes, como ciudadanos norteamericanos, casi todos, entenderán. Fue la crisis del socialismo soviético. Los movimientos nacionalistas latinoamericanos, y entre ellos el que yo estaba lidiando, sufrieron el efecto de que perdieron el asidero ideológico que los había animado en su lucha interna desde 1930 aproximadamente. Y los movió a buscar
puntos de apoyo en la realidad. Yo sé que no fue solo en Venezuela que esto sucedió. Esto sucedió, yo diría, en todos los países de América Latina. Entonces comenzamos a rehacer nuestra historia con la idea de que los hombres que realmente representaban el desarrollo histórico eran aquellos que abrigaban todavía la esperanza de realización de esa promesa socialista que fenecía en la Unión Soviética. Esto es muy interesante. Y en Venezuela comenzó a surgir una ideología muy especial que decía el marxismo, leninismo, bolivarianismo. Pero, ¿y dónde quedaba Stalin? Los Stalin eran los dictadores que habíamos tenido nosotros. Y omitiendo o saltando eso, centraron la historia en la búsqueda de un imposible, es decir, cómo hacer renacer en América el socialismo que fenecía en el resto del mundo. Eso me motivó todavía más para trabajar mi libro. No lo digo como simple anécdota, porque tengo la impresión, y me permitiré terminar con esto, de que nuestra juventud, hablo obviamente de la juventud venezolana en primer lugar, tendrá que reformular sus metas ideológicas en una proximidad histórica muy breve, por cuanto la orfandad ideológica que se está planteando en América Latina, así lo va a determinar. Yo tuve conciencia de eso en el seminario que hice aquí. Éramos 16. Vimos el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de Panamá, el caso de Venezuela. Y es curioso cómo en todos los escenarios de América Latina comenzaba a brotar esa idea de que nosotros íbamos a ser quienes íbamos a rescatar esa ideología que entraba en crisis en Europa y en todo el mundo. Bueno, esa es una razón más para elaborar este libro. No con la idea de sustituir una ideología que fenece, no, sino por transmitir un mensaje. La obligación absoluta, científica, de los historiadores de procurar un conocimiento de nuestra evolución histórica que no solo nos identifique diferenciándonos, sino que nos justifique aspirando. Y no solo nos justifique aspirando, sino que nos promueva a realizar una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa, mucho más libre. Yo acostumbro a decir una sociedad donde no se plantee la curiosa situación que vivimos hoy, entre ellos también los venezolanos. Se lo dije a un periodista francés y no le gustó. Le dije, mira, los venezolanos no sabemos cuánto vale un gramo de libertad, de democracia, pero sabemos cuánto nos ha costado. Y esa es la situación que domina hoy en los hombres de un pensamiento más límpido, más puro y más decidido. Agradezco a esta universidad que me recibe por segunda vez la oportunidad que me ha dado de ver ese libro que usted me presenta. Y John, que ha sido decidido patrocinador del mismo. Y no poco contribuyente, con una conversación muy breve de ¿cuántos años? No menos de 40. Bueno, me perdonan ustedes si me he excedido, pero
no sé por qué creer que sus palabras me permitían añadir estos elementos que pueden ayudar a comprender mejor el propósito de ese libro. Gracias. No sé si se estila o no, pero en todo caso lo voy a estilar. Si hay alguna pregunta para el doctor Carrera Damas. Bueno, me gustaría hacer una pregunta no sobre Venezuela, sino mi país, Colombia. Haga el favor de compadecerse a mi oído. Claro. Bueno, gracias por la charla y quería hacer una pregunta no por Venezuela, sino por mi país, Colombia. Usted que fue embajador de allá. ¿De dónde habla usted? Colombia. Colombia. Colombia es una cosa que se fundó en Angostura. ¿No? Y, no creo yo. Y que la fundamos los venezolanos porque necesitamos el oro de Colombia para poder comprar los excedentes de guerra de Inglaterra y convertir a unos jinetes en una infantería que libró la batalla de Carabobo, en la cual se consolidó la independencia de Colombia. ¿Qué le parece? No es una historia. Yo me emociono viendo todos esos giros que puede tomar la historia. Perdóneme, no aguanté las ganas de decirlo. Dígame. Quería preguntarle, seguramente, pues, habrá visto y leído sobre el estallido social en el país, en Colombia. Y usted ha escrito harto sobre Bolívar, algo que yo vi allá cuando estuve hace unos meses después de la marcha. Una de las estatuas, mayores estatuas de Bolívar en la ciudad de Bogotá, claro, estaba vandalizada, pero tenía un graffiti que me llamó la atención, grandote, decía opresor, la atención considerando la historia, el legado de Bolívar y el bolivarianismo, especialmente de la izquierda, especialmente porque era antes, sí, no sé, quisiera saber cómo es un movimiento que han surgido. Usted me oyó decir que un general colombiano nacido en la Capitanía General de Venezuela, llamado Simón Bolívar, al frente del Ejército de la República de Colombia, consolidó en la Batalla de Carabobo la independencia de Colombia. ¿Cómo le suena a usted eso? Bueno, y eso fue lo que pasó. Pero lo que dolió nuestros gobiernos militaristas, dictatoriales, que quisieron ser ellos los autores de la independencia y de todo lo que pudo ser grande en su país, borraron eso de la historia. Y entonces lo que usted lee en los manuales de historia de Venezuela es que el glorioso ejército de Venezuela, que fue el antecesor del actual ejército bolivariano, en la llanura de Carabobo, libró una batalla que consolidó la independencia de Venezuela y la de Colombia. ¿Se puede enseñar historia en esas condiciones? ¿Qué clase de mente vamos a estar formando? ¿Les vamos a ahorrar la dificultad de entender que las nociones no se pueden retroproyectar? Porque no logramos entender la historia, pero tampoco se pueden tomar tal cual como sucedieron para entender la actualidad. Es indispensable
que nuestro pensamiento histórico nos permita percibir, captar y emplear creativamente aquello que en su momento se inició como un acontecimiento, pero cuya verdadera trascendencia se vino a apreciar mucho tiempo después. Mire, perdóneme si me extiendo en esto. Yo he leído ahora, y ustedes supongo que podrán consultarlo, un documento muy importante que se llama la Declaración de la Granja, por el cual el Rajoy celebró la promulgación hace 78 años de la actual constitución de la monarquía constitucional española, que por primera vez entra en verdadera vigencia. Y en este texto Rajoy dice: estamos conmemorando el 68º aniversario de la Constitución que marcó el culmen de la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Qué le parece? ¿Cuánta distancia entre 1812 y 1978? Bueno, una vez yo estuve en la Universidad de Barcelona y me ofrecieron conversar con unos colegas y yo les pedí que nos reuniéramos en el café, a tomar un café y conversar. Y yo les pregunté, eso fue hace año y medio, dos años, no estoy seguro, no mucho. Les pregunté qué opinaban sobre la Declaración de la Granja, que apareció en el periódico, yo lo leí en el periódico. Ninguno la había leído. Y cuando yo les dije lo que decía, se asombraron. Ninguno la había leído. Y es dicho oficialmente por Rajoy, en uno de sus últimos actos cuando era primer ministro. El culmen de la Constitución de 1812. Bueno, toda mi preocupación, si puedo afirmarlo, ha sido llegar a comprender. Y llegar a comprender cómo la distancia entre el tiempo cronológico y el tiempo histórico no se equivale. Y que en definitiva el tiempo cronológico requiere para su apreciación no un reloj, sino un sentido crítico entrenado y un conocimiento más que mediano. Bueno, desde este punto de vista yo puedo decirle a ustedes que el seminario que yo hice aquí fue para mí un momento crucial, porque estudiamos el caso de Argentina con Perón, Evita Perón, y toda aquella mitología que se hizo, y Juan Domingo, pero también estudiamos Brasil con Vargas, la idea de un Brasil poderoso. Y así fuimos estudiando cada uno de los países. ¿Y qué encontramos? Encontramos que en definitiva, como una afirmación global, en América Latina se ha utilizado la historia y la enseñanza de la historia no para orientar, no para dirigir, no para reforzar valores, sino para sustituirlo por mitos. Por mitos que permitan luego gobernar a sus anchas a dictadores de turno. Y creo que si una misión es importante para los historiadores, no es ponerse a discutir con ellos porque ellos nunca entenderán lo que se les diga, pero sí a sembrar la semilla de la crítica histórica en las mentes de los jóvenes estudiantes para que puedan ellos mismos determinar su orientación. Bueno, me perdonen, pero este es un tema tan,
atractivo para mí que podría fastidiarlos a ustedes un par de horas más. De tal manera que les agradezco mucho su presencia y su paciencia. Gracias. Muchas gracias. Y pues con esto terminamos este acto. Les agradezco mucho a todas y todos por haber venido. And I also want to thank the Department of Special Area Studies for allowing us to use this beautiful Judaica suite for this event. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias al University Press of Florida, Dr. Lombardi, Dr. Carrera Lama, a la traductora Elisa de Flow. Thanks so much. Aquí es otro libro. Es nuestro. Nos ponemos la máscara para la foto.